Muy buenos días. Ecos Today es presentado por Produbanco Grupo Promérica. Hoy es lunes 21 de octubre. En Economía y Finanzas, el shock que atravesó la economía ecuatoriana por las paralizaciones tendrá un efecto de proporciones similares al terremoto de 2016. Esto implica que la tasa de crecimiento económico se deteriore del menos 0,5% previsto a menos 2%. De acuerdo a estimaciones de Ecos, los sectores más afectados por este terremoto social son transporte y logística, agrícola, petróleo, industria manufacturera, turismo y comercio. En negocios, 1,000 empresas controlan el 73% del PIB del mundo. Según Rebecca Henderson, una de las profesoras más prestigiosas de la Escuela de Negocios de Harvard, a esto se suma que el 80% de los activos financieros globales son dominados por menos de 50 personas. La evolución demográfica del mercado demuestra que el poder económico de las grandes corporaciones cada vez se concentra más. En sostenibilidad, llega la nueva aplicación Manglar App. Gracias a ella, se podrán denunciar las afectaciones a los manglares ecuatorianos. Esta iniciativa de la Universidad Técnica Particular de Loja busca optimizar los tiempos de denuncia y notificación, reducir costos, además mejorar la planificación y comunicación entre comunidades e instituciones involucradas en su cuidado. En ranking, según Forbes, el joven más rico del mundo menor de 40 años es el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, cuya fortuna actual es de $69,600 millones. Segundo en el listado se encuentra el heredero de Walmart, Lucas Walton, quien posee $18,100 millones. El top 3 lo completa otro geek vinculado a Facebook, Dustin Moskovitz, quien cuenta con un patrimonio de $11,600 millones. En tendencias, expertos concuerdan que la principal causa de las enfermedades relacionadas con el tabaquismo es el humo del cigarrillo. Gracias al avance de la ciencia, la innovación y la tecnología, hoy existen productos libres de humo, que incluyen los productos de tabaco calentado, cigarrillos electrónicos, entre otros. Desde hace más de 10 años, Philip Morris International lidera la transformación de la industria tabacalera basada en la reducción del daño. Los fumadores adultos merecen tener información factual y acceso a productos que representen una mejor alternativa que continuar fumando. A continuación presentamos el rendimiento financiero pagado para montos referenciales de $20,000 por dos de los principales bancos del país. Banco del Austro paga una tasa nominal del 6% y una tasa efectiva del 6% a un plazo de 361 días en adelante. Y Produbanco Grupo Promérica, una tasa nominal y efectiva del 5,60% a un plazo de 361 a 450 días. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por Produbanco Grupo Promérica. Recuerden seguirnos siempre en las redes sociales como Revista Ecos. Nos vemos en la siguiente edición de Ecos Today, el poder de la información.